Hola, amics y amigues del canal 56, y en especial a la familia que compartimos en todas las semanas las emisiones de yoga del programa Més Curiositats. Bueno, voldria enguany, después de 3 años de emisión ininterrumpida, durante todas las semanas hemos estado compartiendo experiencias, vivencias, prácticas de tai chi, prácticas de qigong, prácticas de yoga. Volvería a felicitaros el año nuevo. Y volvería a felicitaros leyendo un texto que ya sabéis que a mí siempre me agrada leer vos cosas y leer vos algo que aporte, que vos aporte algún tipo de crecimiento, sigue el crecimiento que sigue espiritual, personal, emocional. Y hablan de felicitaciones. Lo que voy a leer vos, parle de felicitar. Sí, de felicitar, pero en estas fechas siempre estén felicitando a los demás, a la familia, a los amigos. ¿Y tú? ¿Ya te felicitaste? ¿Ya te felicitaste por los momentos en que quisiste tirar la toalla y sacaste fuerza para seguir adelante? ¿Ya te felicitaste por esas noches de insomnio y al día siguiente levantarte con una sonrisa? ¿Ya te felicitaste por luchar y lograr hacer realidad tu sueño? ¿Por esos días en los que no podías contener el llanto, pero aún así, sacaste fuerzas para apoyar a quien lo necesitaba? ¿Ya te felicitaste por guardar el aliento ante ofensas, aunque el alma te dolió profundamente? ¿Ya te felicitaste por los amaneceres llenos de sol que tuviste la oportunidad de disfrutar? ¿Por los grandes amigos que has sabido conservar y aceptar con paz a quien se fue? ¿Ya te felicitaste especialmente por tus éxitos? ¿Te felicitaste por dar ánimo y amor sin esperar nada a cambio? ¿Te felicitaste por ser amado y respetado por alguien en especial? ¿Ya te felicitaste por tener la satisfacción de un trabajo bien hecho? ¿Por el amor de tu familia y el cariño incondicional de tus amigos? Hoy, felicita también por ser quien eres. Única, único e irrepetible. Felicítate por tus sueños, por la pasión que pones en lo que haces, por el amor que ahora tienes a ti mismo y te tienes a ti mismo, por ser fuerte, por aprender día a día y por saber que la divinidad en la que crees o en ti misma te tiene deparadas las mejores cosas de este mundo. Felicítate por la música, por el baile, por sonreír, por poder caminar, correr y saltar, por la magia de estar viva y de estar vivo. Yo, hoy también me felicito. Esta es la felicitación que quería y que quiero ofreceros. Y qué mejor felicitación que realizar un brindis, un ritual que realizamos de manera consciente o de manera inconsciente durante estas fechas o en las celebraciones, bien sea por cumpleaños o cualquier celebración, realizamos un brindis y un ritual. Hoy quiero aprovechar para brindar con vosotras y vosotros por este nuevo. Ya sabía yo que esto iba a resistirse un poquito. Bueno, voy a guardarme el papelito para luego aprovechar. Nada, quiero brindar por vosotras
por vosotros. Aquí hay... al otro lado de la cámara hay una persona que me está ayudando en la grabación de esta felicitación. Quiero brindar por vosotras y por vosotros este año nuevo, este año 2022, con este ritual, con la copa dorada, con el cava dorado, con los mejores deseos. Os deseo un feliz 2022, que podamos compartir todas las semanas la práctica de yoga, de tai chi y de qigong. Así que familia, por vosotras, por vosotros. ¿Se ve? Sí, ¿no? Todo brindis, hay que beber. Aixina que moltíssimes gràcies per estos 3 anys que m'està compartint totes les setmanes, com he dit al principi, totes les setmanes de pràctica de yoga, de tai chi, de qigong, de puestos on hem estat visitant, de donar-vos a conèixer llocs i curiositats noves. Aixina que, ta mare, va per tu també, va per tot el personal tècnic del Canal 56, i especialment per vosaltres, família. Vos estimo moltíssim. Aixina que, fins prompte i es començarem a fer la pràctica de ioga. Besitos per a vosaltres, abraçades per ells i fins prompte!